trabajar en los puntos fronterizos, es donde me siento de alguna manera como más identificada, donde puedo desarrollar más mis trabajos, ¿no? Me interesa la gente que se mueve, que se desplaza. Me interesan mucho las fronteras abiertas. Por eso es que sentí que cuando me invitaron a Cúcuta, que era el punto donde tenía que investigar, me invitaron para una exposición que se concretaba con una obra, con una pieza, pero la información era tanta que tuve la necesidad y las preguntas para volver, ¿no? Cuando vi el movimiento que había en el puente, me interesan más las preguntas que surgen al ver estos cruces que las respuestas que dan los estados, que dan los gobiernos, que dan los políticos. Entonces, por eso es que me concentro ahí, ¿no? Para escuchar. No tenía en cuenta que iba a exponer aquí. La idea inicial era, después de la Juntos y Aparte, que fue la exposición que me invitaron en Cúcuta, pensaba que íbamos a alquilar una casa que estaba medio en ruinas en Cúcuta y ahí íbamos a poner todas estas piezas. Íbamos a invitar a los venezolanos a que terminaran los bordados de la tela. No se pudo hacer y ahora ya destruyeron esa casa. Cuando me invitan aquí al Mambo, me invitan Eugenio Violac, él me estaba invitando quizá con otros trabajos, pero cuando empezamos a hablar y le cuento lo que tenía guardado, fue cuando empezamos a desarrollar la estructura de la exposición. The idea of bringing Teresa to Mambo was connected to the fact that she was doing a new body of work, and she was working on the border between Colombia and Venezuela, and she was dealing with a series of important issues connected to migration and rights of people. And I'm Italian, so I'm also very sensitive about migratory issues, as you can imagine. Es la primera presentación del trabajo que llevo haciendo desde hace 3 años en el Puente Internacional Simón Bolívar, que hace frontera con Venezuela y Colombia. Son fotografías, videos y objetos, audio, de los trabajos que hice en el campo, ¿no? O sea, el trabajo casi directamente con las personas o con los objetos. No nada más es de los venezolanos, sino los de desplazamientos, ¿no? Un desplazado lo que hace es señalar lo que está sucediendo en su país y señalar lo que está sucediendo en el país que los está recibiendo o por donde están transitando y lo que genera ese estorbo en los otros países. The works that Teresa is presenting here at Mambo are a logic prosecution of her research. She is extremely interested in what's happening now in the frontier between Colombia and Venezuela because she was fascinated by the similarities between Cúcuta and Ciudad Juárez, another city located on a difficult border between Mexico and United States, another city that is connected to a lot of problems of violence or injustice, and that are always the main topic of Teresa's research. Básicamente, creo que son registros de acciones, de performance que se hicieron en la parada, en la frontera, ¿no? Las están registradas por medio de video y están registradas por medio de foto, pero son registro de performance. La tela ensangrentada es el resultado de la acción del bordado. La piedra es la piedra con la que las trocheras midieron su peso corporal. Pero me gustaba eso, que como una acción artística se convierte en una acción social, ¿no? De una, pues como lo decía antes, ¿no? En esa estética relacional que cualquier cosa, por más sencilla que sea, puede agrandar las relaciones. Thank you.
One of the most interesting points of Teresa's research is the short circuit between a kind of minimalistic forms and materials that she's using that are directly bringing us beyond the specter of death. And it's this short circuit between these forms that apparently don't have any emotions and the materials that she's using that are charged with emotions that is perhaps the most interesting part of her research. Ser extranjera y exponer un conflicto colombiano me parecía como muy energético, ¿no? Y tenía muchas ganas, porque siempre tenemos otro punto. O sea, al no ser del país, tenemos como más libertades de poder aventarnos a hacer las piezas. Y eso es lo interesante, ¿no? De lo que hablábamos, de movernos, de hacer estos desplazamientos también. O sea, como artistas también nos desplazamos. O sea, hacemos rutas de investigación que no nos corresponderían históricamente, ¿no? Y esta pieza pues me lo permitía. Indagar sobre dos países al cual no pertenezco. I think that it's extremely important to bring this kind of work here because art can change the world, but art can give the possibility of looking at problems of our uncertain age with another perspective, with another point of view. So I hope that the people are coming and perhaps they are leaving with more questions than answers that are connected to this project. Yo creo que el público es abierto a sentir lo que quiera, ¿no? A tener empatía o sentir rechazo. Pero yo creo que las piezas dentro del museo son para generar una reflexión y quizás surja después. This exhibition is very emblematic or my way of dealing with art because I think that art has to show us the problems and the contradictions of our contemporary reality. And even in a subversive and provocative way, if we need, because it's the indifference that is killing us. So we are happy to listen to all the critics, if they are constructive, that we can receive, because we are witnessing a time where people are building walls everywhere. And I think that art has to build bridges instead of borders. That's why we are having this unsettling exhibition here now. And that's why we call it this project, in an unsettled way, a storm of obstruction.